En Marcha TV, aquí vemos el 091 Kubota M5, que este vamos a arreglar lo del cloche de un piñón que se quebró acá. Ya, como pueden ver, ya le quitamos las partes, ya desconectamos el otro tanque, le quitamos todas las piezas. Ya, vamos a quitarlas de aquí para abrirlo, a quitar nada más este tornillo de aquí para que se pare el tanque. Pero ya desconectamos las líneas, faltan estas dos líneas del hidráulico que vamos a quitar. Vamos a desconectar este, que es el switch del PTO, para que salga el arnés este para aquel lado. Como pueden ver, aquí desconectamos, quitamos el escape. Aquí pueden ver, lo quitamos de aquí, el que va aquí. Conectamos la base del filtro del diésel. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver, pero hay unas mangueras que van conectadas allá adentro y corren hasta aquí, hasta donde tengo estos papeles, unas líneas que vienen siendo estas. Quitamos todo, las palancas, bases, quitamos todo. Ya cuando esté abierto, les decimos, aquí tenemos lo que es el clutch y la base donde va el clutch. Aquí tenemos aquí tenemos ya el shaft y los engranes que se quebraron. Ya tenemos los baleros también ya aquí listos para ponerlos. Y de este ya, aquí tenemos otro. Después vamos a mostrarles en otro video cuál fue el problema. Ya les hice un video de este y ahora más vamos a poner la parte para que la vean. Saludos, En Marcha TV, prende, dale like a los videos. Saludos amigos de En Marcha TV, aquí seguimos con el 091. Como pueden ver, ya lo abrimos. Aquí está el clutch, está un poco sucio nada más. Por este lado va el otro clutch aquí. Y es lo que estaba mal, es porque raspaba mucho y se oía una tronadera cuando caminabas. Como pueden ver, aquí está el clutch. Y vean aquí la tapa, como se desgastó, tiene casi un cuarto de desgaste de este balero. Este el balero va, esto fue lo que se jodió. Aquí donde está el engrane, este pueden ver, está suelto también. Pero aquí está, ese fue el problema, que tronaba mucho y raspaba al caminar. Y ya, ese es el problema. Tuvimos que desarmarlo, quitar las líneas del aceite, conectar el arnés. Este es de un M5091 Kubota. Entonces, aquí En Marcha TV, aprende. Ahí está. Aquí es donde va la tapa. Aquella. Esta también se mira un poco caliente. Bueno, saludos amigos de En Marcha TV. Suscríbanse al canal y apoyen con su like. Gracias, En Marcha TV.
aprende.